Aleluya, praise the Lord. It is our time for the word of God. Es nuestro tiempo para la palabra del Señor. So we want to read the Bible. Queremos leer la Biblia. First epistle of John. La primera epístola del apóstol Juan. Chapter 1. Capítulo 1. We'll read from verses 5 to 10. Leeremos desde el versículo 5 hasta el 10. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Praise the Lord. You may sit. Puede tomar asiento. The relationship between our speech and our walk. La relación entre nuestro discurso y nuestro caminar. We have read some few verses in the scriptures. Hemos leído algunos versículos en la escritura. And we have some different truths that we want to underline. Y tenemos algunas verdades que nos gustaría resaltar. Because these truths of the word of the Lord. Porque estas verdades de la palabra del Señor. Will help us to really walk upright. Nos ayudarán realmente a caminar rectamente. In the presence of God. En la presencia del Señor. The first thing that we read is in verse 5. La primera cosa que hemos leído está en el versículo 5. It says here, this then is the message which we have heard of him. Dice aquí, este es el mensaje que hemos oído de él. There is a message that comes from God. Hay un mensaje que viene de Dios. And this is the message. Y este es el mensaje. It says, this is the message which we have heard of him. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Remember that the strength of a message depends on what is the source. Recuerde que la fortaleza del mensaje depende on which is the source, what it is coming from. ¿De dónde viene? Because a message could come just from me. Porque el mensaje puede ser solamente para mí. Any one of us could have a specific message, but my message. Cualquiera de nosotros puede tener un específico mensaje, pero es mi mensaje. But the importance and the strength of the message. Pero lo importante es la fuerza del mensaje. And it is strong if we know that this message is coming from God. Y es fuerte si nosotros sabemos que este mensaje viene de Dios. And this is the message that comes from God. Y este es el mensaje que viene de Dios. What is that message? ¿Cuál es ese mensaje? God is light. Dios es luz. And there is no darkness in him. Y no hay tinieblas en él. So this is the real message. Our God is a great God. Así que este es el mensaje real. Nuestro Dios es un Dios grande. There is no darkness in him. No hay tinieblas en él. He is light. Él es luz. That is the difference between God and we who are the children. Esa es la diferencia entre Dios y entre nosotros que somos los hijos. That he is light because he is God.
que él es luz, porque él es Dios. And there is no darkness in him. Y que no hay tinieblas en él. In other words, he doesn't struggle as you struggle. En otras palabras, he doesn't struggle, he doesn't fight, he doesn't have pelea. The problems. He doesn't have the problems that you have. No hay problemas en lo que usted tiene. Because you have your own problems. Porque usted tiene sus propios problemas. You struggle with yourself. Los problemas con usted mismo. Because you want to do something. You want to do something. Si usted quiere hacer algo. But you never know if you will end up doing what you want. Pero usted nunca sabe si va a terminar lo que quiere hacer. Sometimes we are, you know, so emotional that we say like Peter. Algunas veces estamos muy emocionados y decimos como Pedro. Lord, even if I have to die, I will never leave you. Señor, incluso si tengo que morir, nunca te voy a negar. That was a good wish. Good desire. Ese fue un buen deseo. But at the same time, when the opportunity came, he was not able to do it. Pero al mismo tiempo, cuando la oportunidad llegó, él no fue capaz de hacerlo. He said, yes, I will die. Él dijo, sí, yo voy a morir. And he tried. Y él trató. He took out the sword. Él sacó la espada. And he even tried to kill one of the people who came there. Y él incluso trató de matar a uno de las personas que venían a matarle. But couldn't stand. His word was not enough. Pero no pudo, su palabra no fue suficiente. He wanted to do it. Él quería hacerlo. But the Lord says, pero el Señor dice, that in God there is no darkness at all. Que en el Señor no hay tinieblas. He doesn't struggle like you and I struggle. He doesn't fight with himself. No importa las luchas, la pelea entre usted mismo. Because you are human. Porque usted como ser humano, you are like that. Usted es así. But God is not like that. Pero Dios no es así. And that is the important thing for us. Y eso es lo importante para nosotros. That we understand that we are serving a real God. Que nosotros entendamos que le estamos sirviendo a un Dios real. That he is not like you. Que él no es como usted. But he is strong enough. Pero él es strong. Fuerte. He is strong enough. Él es fuerte. He suficientemente is fuerte. Almighty. Él es todopoderoso. He is God. Él es Dios. There is no darkness in him. No hay tinieblas en él. Whatever he says is truth. Todo lo que él dice es verdad. Hallelujah. Hallelujah. That is important for you. Eso es importante para usted. Important for me. Importante para mí. Important for the whole church. Importante para toda la iglesia. You may trust God. Usted debe confiar en Dios. He will never fail you. Él nunca le va a fallar. People around yourself can fail you. Las personas alrededor suyo pueden fallarle. Even the best people can fail. Incluso la mejor persona puede fallar. You never know. Usted nunca sabe. But the Lord will never fail you. Pero el Señor nunca le va a fallar. I say, the Lord will never fail you. Yo dije, el Señor nunca le va a fallar. Hallelujah. Hallelujah. That is the message. Ese es el mensaje. That is the message that comes from heaven. Ese es el mensaje que viene del cielo. That is why you can be saved in Jesus. Es por eso que usted puede ser salvo en Jesús. That is why you know that you will resurrect from the dead. Es por eso que usted sabe que él resucitó de la muerte. And you also will resurrect. Que usted también va a resucitar. Because you are dependent on him. Porque usted depende de él. You are not dependent on yourself. Usted no depende de usted mismo. Your salvation is not depending on you. Su salvación no depende de usted. Your salvation was given you
by God. Su salvación fue dada a usted por Dios. Amen. Amen. Now let us see the rest of the truths. Ahora veamos el resto de las verdades. If you notice all the verses, verse 6, 7, 8, 9, 10, all these verses are conditional. Si usted nota todos estos versículos 6, 7, 8, 9 y 10, todos son condicionales. It is written in English you say in a tense, in a conditional tense. Está escrito, decimos en inglés, en un tiempo condicional. If we say. Si. If we say. Si nosotros decimos. If we walk. Si nosotros caminamos. If we say. Si nosotros decimos. If we confess. Si confesamos. If we say. Si decimos. Everything is conditional. Todo es condicional. If we say. Si decimos. If we walk. Si caminamos. And there's why I want to emphasize that. Quiero enfatizar en esto. Why? ¿Por qué? Because it is important. Porque es importante. Because the blessings of God are conditional. Porque las bendiciones de Dios son condicionales. The blessings of God are conditional. Las bendiciones de Dios son condicionales. All the blessings of God. Todas las bendiciones de Dios. Even your salvation is conditional. Incluso su salvación es condicional. The Lord Jesus Christ died for you. El Señor Jesucristo murió por usted. He shed his blood. Él derramó su sangre. Everything is done. Todo fue hecho. However, aún así, there is a condition. Hay una condición. There is a condition. Hay una condición. If we believe in our heart, si nosotros creemos en nuestro corazón, and confess with our mouth, y confesamos con nuestra boca, that Jesus Christ is Lord, que Jesucristo es el Señor, and that God the Father resurrected him from the dead, y que Dios el Padre le resucitó de la muerte, then you shall be saved. Usted será salvo. So you must believe. Así que usted debe creer. And must confess. Y debe confesar. Must live according to that. Debe vivir de acuerdo a eso. You must offer your life to him. Usted debe ofrecerle su vida a él. Salvation is already paid for. La salvación está paid for. Pagada para todos. But you must accept it. Pero usted debe aceptarla. You must take it. Usted debe tomarla. That is why we preach. Es por eso que predicamos. Because people must do something about it. Porque las personas deben hacer algo por eso. Jesus did it all. Jesús es todo. And he did everything. Y él hizo todo. But still you have to do something. Pero aún así usted debe hacer algo. You must believe in your heart. Usted debe creer en su corazón. That he is Lord. Que él es Señor. And you must confess with your mouth. Y usted debe confesar con su boca. That the Father rose him from the dead. Que el Padre le levantó de la muerte. And then you will be saved. Y entonces usted será salvo. Here it says in verse 6. Aquí dice en el versículo 6. If we say that we have fellowship with him. Si decimos que tenemos comunión con él. And walk in darkness. Y andamos en tinieblas. We lie. Mentimos. And do not the truth. Y no practicamos la verdad. This is simple. Esto es simple. My speech must go along with my walk. Mi discurso debe caminar. Yes. Caminar con mi. Yes, my speech must go along
with my walk. Debe ir de acuerdo a mi caminar. My walk means my lifestyle. Mi caminar significa mi estilo de vida. What I do on a daily basis. Lo que yo hago diariamente. Not what I do in an occasion. No lo que hago en alguna ocasión. But what I do daily. Sino lo que hago diariamente. It means my lifestyle. Significa mi estilo de vida. In other words. En otras palabras. My speech must go along with my lifestyle. Mi discurso debe ir de acuerdo a mi estilo de vida. Or my lifestyle must go along with my speech. O mi estilo de vida debe ir con mi discurso. If we say that we have, si nosotros decimos que nosotros tenemos fellowship with him, comunión con él, and walk in darkness, y caminamos en tinieblas, we lie. Mentimos. In other words, en otras palabras, if my speech says I walk with Jesus, si mi discurso dice yo camino con Jesús, I have fellowship with him, yo tengo comunión con él, I praise him, yo le alabo, I adore him, yo le adoro, he is my all in all, él es mi todo. But my lifestyle doesn't say the same. Pero mi estilo de vida no dice lo mismo. It says, then we lie. Entonces mentimos. Are you with me? ¿Está usted conmigo? Sometimes we expect. Algunas veces esperamos. That life be different. Que la vida sea diferente. That if I manifest in church that I love him, that is enough. Que si yo manifiesto en la iglesia que yo le amo, eso es suficiente. But life is not like that. Pero la vida no es así. Because you come to church, for instance, in this local church, you come to church 3 times during the week. Porque usted puede venir a esa iglesia local 3 veces a la semana. And on Sunday you may come for 2 or 3 times. Y el domingo usted viene por 2 o 3 veces. Every service could be 2 hours. Cada servicio puede ser de 2 horas. So it means that you could spend 10 hours a week in the church. Significa que usted puede gastar 10 horas a la semana en la iglesia. Saying, Lord, I love you. Y decirle, Señor, yo te amo. I love you too much. Te amo mucho. But you live much more time outside. Pero usted gasta más tiempo afuera. Your life, your real human life is not in church but outside. Su vida humana no está en la iglesia, está afuera. Because you spend just some few hours in church. Porque usted gasta solamente algunas horas en la iglesia. But the rest of your life is outside. Pero el resto de su vida está afuera. At work. En el trabajo. At the school. En la escuela. University. En la universidad. At home. En la casa. Or on the streets. O en las calles. So you are always interacting with the rest of people. Usted todo el tiempo está interactuando con el resto de las personas. And there is when we have to be clear. Y eso es lo que tenemos que tener claro. If we say that we have fellowship with him. Si decimos que tenemos comunión con él. It means with God. Significa con Dios. And we walk in darkness. Y caminamos en tinieblas. Mm-mm, that is not truth. No, eso no es verdad. What is to walk in darkness? ¿Qué es caminar en tinieblas? Some people think that to walk in darkness is just fornication or adultery. Algunas personas piensan que caminar en tinieblas es solamente fornicación y adulterio. Or drunkenness. O tomar. There are many, many things that may happen
when we walk in darkness. Pero hay muchas, muchas cosas que pueden suceder cuando caminamos en tinieblas. Listen, in the Lord there is light. Escucha, en el Señor hay luz. In the world there is darkness. En el mundo hay tinieblas. If we walk in light, it means I walk in the Lord. Si yo digo que camino en la luz, significa que camino en el Señor. According to His word. De acuerdo a su palabra. No, if I walk according to the world. Ahora, si yo camino de acuerdo al mundo. And I want to clarify again. Y que lo quiero clarificar de nuevo. To walk in the world means to walk according to the people who don't know God. Caminar en el mundo significa caminar de acuerdo a las personas que no conocen a Dios. There, in other words, there is a system that is called the world. En otras palabras, hay un sistema que es llamado el mundo. It's composed by people who don't know God. Está compuesto por personas que no conocen a Dios. And the frame that they have for philosophy and for everything. What they have in their mind, their philosophy. Y por el marco que ellos tienen de filosofía. How they see life. Cómo ellos ven la vida. Not necessarily speaking about wrong things. No necesariamente hablando de cosas erróneas. Wrong. Muy erróneas. But let us say, for instance, concerning my support, my financial support. Pero digamos, por ejemplo, concerniente a nuestra vida financiera. What the Lord says is this. Lo que el Señor dice es esto. Seek you first the kingdom of God and its righteousness. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. And all these things shall be added unto you. Y todas las demás cosas os serán añadidas. That is the word in light. Esa es la palabra en la luz. Now, what is the word without light? Ahora, ¿cuál es la palabra sin la luz? Well, you will have to be the best, otherwise you will never eat. Ahora, usted tiene que hacer lo mejor, de otra manera no va a comer. You have to, I mean, this is a competence in the world, in the life. Es decir, hay una competencia en el mundo, en la vida. If you are not the best, you are supposed to be eliminated. Si usted no es el mejor, se supone que va a ser eliminado. And you will never have enough for food. Y no va a tener suficiente comida. So that is the frame of mind in the world. Así que ese es el marco of mind and your thought. De los pensamientos en el mundo. In darkness. En las tinieblas. Yes, there is the darkness. Sí, hay tinieblas. If you don't do it by yourself, you will never have it. Si usted no lo hace por usted mismo, usted nunca lo va a tener. But the Lord says something different. Pero el Señor dice algo diferente. He says, look at the fowls of the air. Mirad las aves del cielo. They don't work. No trabajan. They don't gather in barns. No cosechan en graneros. But your heavenly Father feed them on a daily basis. Pero su Padre Celestial las alimenta. Are not you more valuable than them? ¿No es usted más valioso que ellos? That is the word in light. Esa es la palabra en la luz. So what I want to make you understand. Lo que quiero hacerle entender. Is that to walk in darkness is not necessarily that you are thinking about the deepest sin. Que caminar en las tinieblas no necesariamente significa estar profundamente en el pecado. But means to be
according to the thought of people who don't have the light. Pero significa vivir de acuerdo a los pensamientos de las personas que no tienen la luz. They don't have the light of God. Ellos no tienen la luz de Dios. So that is why people fight each other for the same job. Es por eso que las personas pelean unos a otros por un trabajo. If we are working together, si estamos trabajando juntos, and she is my competence, y ella es mi competencia, I just push her a little bit. Yo le empujo así, un poquito así. You see? Sí, es así. That is. Es so así. She is doing something good. She is interpreting good. Ella está haciendo algo bueno, está interpretando bien. She will take my place. Va a tomar mi lugar. Oh, you understand it. Ah, usted lo entiende. That is darkness. Eso es tinieblas. Because that is the way that people without the Lord understand life. Porque esa es la manera que la gente sin Dios entiende. They think that they have to fight the other person. Que ellos tienen que pelear en contra de la otra persona. To get something. Para obtener algo. In the Lord it's not like that. En el Señor no es así. In the Lord you are faithful to him. En el Señor, si usted le es fiel a él, you do your best, y usted hace lo mejor, and he will do the rest for you. Él va a hacer lo resto para usted. I will give you another insight. Quiero darle otro. For instance, when you don't have a job, por ejemplo, cuando usted no tiene un trabajo, you are not receiving a salary. Usted no está recibiendo un salario. Out there without God, afuera sin Dios, people say, I'm not a thief. La gente dice, yo no soy un ladrón. But I was obligated to steal. Pero yo me vi obligado a robar. Because I have children. Porque tengo hijos. I have a wife. Tengo una esposa. And I don't have a job. Y no tengo un trabajo. So there was no remedy. Así que no había remedio. The situation obligated me. La situación me obligó. You see? That is darkness. Eso es tinieblas. It means people who don't have the light of God necessarily walk in darkness. La gente que no tiene a Dios necesariamente vive y camina en tinieblas. Because there is another thing with us. Porque hay otra cosa con nosotros. We are believers. Somos creyentes. We have the light of Jesus. Tenemos la luz de Jesús. We have the light of God. Tenemos la luz de Dios. We have the light of the Word of God. Tenemos la luz de la palabra de Dios. Then, when there is no job, así que cuando no hay un trabajo, and we are not receiving a salary, y no recibimos un salario, we don't think that we are obligated to steal. Nosotros no pensamos que estamos obligados a robar. But then the Lord says, go to your knees. Pero entonces el Señor dice, vaya a sus rodillas. And pray. Y ore. Heavenly Father. Padre celestial. Give us today our daily bread. Danos hoy nuestro pan de cada día. You see the difference? ¿Se ve la diferencia? Out there says you are obligated to steal. Afuera dicen usted se vio obligado a robar. Here you say I came to the Lord. Aquí usted dice yo vengo al Señor. And the Lord provided me. Y el Señor me provee a mí. The Lord will give me what I need. El Señor me dará lo que necesito. So we are not speaking about the deepest sin. Así que no estamos hablando del pecado profundo. We are speaking about darkness in every sense. Estamos hablando de las tinieblas en cualquier sentido. That is what the Lord says here. Es por eso que el Señor dice aquí. If we say that we have fellowship with him, si decimos que tenemos comunión con él, but walk in darkness, y andamos en tinieblas, we lie. Mentimos. So if we say that we have communion, fellowship with Jesus Christ, así que si usted dice que tiene comunión con Jesucristo,
With the Heavenly Father. Con el Padre Celestial. With the Holy Spirit. Con el Espíritu Santo. But we are still walking in doubt in our heart. Pero aún así caminamos. In doubt, we don't have faith. Con dudas, no tenemos fe. That is darkness. Eso es tinieblas. That is not light. Eso no es luz. You know why the people of Israel. ¿Usted sabe por qué el pueblo de Israel was condemned to walk 40 years in the wilderness? Fue condenado a caminar 40 años en el desierto. Spinning around. Dando vueltas. You know why? ¿Usted sabe por qué? Because they didn't believe the Lord. Porque ellos no le creyeron al Señor. Darkness. Tinieblas. Their doubt condemned them to walk spinning around 40 years in the wilderness. Sus dudas los condenaron a caminar 40 años alrededor en el desierto. You understand my point? ¿Usted entiende mi punto? Okay, let's go to another verse. Vamos a otro versículo. Verse 7. Versículo 7. If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. And the blood of Jesus, y la sangre de Jesucristo, his son, su hijo, cleanses us from all sin. Nos limpia de todo pecado. Normally we emphasize that the blood of Jesus cleanses us. Normalmente nosotros enfatizamos que la sangre de Cristo nos limpia. But here it says, if we walk in the light as he, as Jesus, as the Father is in the light. Pero aquí dice que si andamos en luz como Jesús anda y está en la luz, then we have fellowship one with another. Entonces tenemos comunión unos con otros. This is important. Esto es importante. In this the world will know that you are my disciples. En este mundo sabréis que sois mis discípulos. If you have love one to another. Que tenéis comunión unos con otros. And you may love your brother. Y que usted ama a su hermano. To have fellowship with someone, you think it is easy. Tener una relación con alguien, usted piensa que es fácil. Fellowship, communion. Una relación de comunión. We say it is easy. I love him in the love of Jesus. Usted dice sí, es fácil. Yo le amo en el amor de Jesucristo. Are you sure? ¿Está usted seguro? I say, are you sure? Dije, ¿está seguro? How long will your love last? How long? ¿Cuánto? Is your love? Es su amor. How long will it last? ¿Cuánto dura? To have fellowship with my brother is easy in the paper. Tener comunión con mi hermano es fácil en el papel. It's easy in my speech. Es fácil en mi discurso. It's not easy in daily life. No es fácil en la vida diaria. Why? ¿Por qué? Because we are different one from another. Porque somos diferentes el uno del otro. The Lord made us different. El Señor nos hizo diferentes. I am different to you. Yo soy diferente a usted. I am different to the rest of preachers. Yo soy diferente al resto de los predicadores. Because I was made by the hand of God. Porque yo fui hecho por las manos del Señor. So maybe at this time that I am explaining this. Así que en ese tiempo estoy explicando esto. And some of the preachers would say, but he needs more fire. Pero algún otro predicador puede decirlo con fuego. Fire. Fuego. Put it, fire.
Fuego, fuego, fuego. But then you say, nah, this pastor, he doesn't preach with fire. Pero se puede decir, ay, no, ese pastor no predica con fuego. Because fire for people, for some people means to shout, to run. Porque el fuego para algunas personas significa gritar, correr. And I am not running, I am not shouting. Y yo no estoy gritando, no estoy corriendo. But can you imagine if I put my fire tonight? Pero usted puede imaginarse si yo coloco fuego esta noche. I say, can you imagine? Yo le digo, ¿puede imaginarlo? She is my interpreter. Ella es mi intérprete. She's doing it maybe for the second time. Lo está haciendo tal vez por segunda vez. If I put some fire, si yo pongo algo de fuego, there will be no more interpretation. No va a haber más interpretación. But I have to preach the word. Pero yo tengo que predicar la palabra. And the important thing for me now is the word. Y lo importante para mí ahora es la palabra. Not my style. No mi estilo. And the important thing for me, lo importante para mí, is that she can interpret my words. Es que ella puede interpretar mis palabras. So that you and I can be edified. Que usted y yo podamos ser edificados. That means different thinking. Eso significa un pensamiento diferente. That's why it is difficult to have fellowship with the rest of believers. Es por eso que es difícil tener comunión con el resto de los creyentes. Even among pastors. Incluso entre pastores. Sometimes we cannot have fellowship with the other pastor. Algunas veces no podemos tener comunión con otros pastores. Because he is so different. Porque él es tan diferente. He preaches so slow. Él predica tan lento. Speaks so soft. Habla tan suave. And I think he must preach a little more strong. Y yo pienso que él debería predicar un poquito más fuerte. But if we walk in light, pero si nosotros andamos en luz, as he is in light, como él está en luz, we have fellowship with one another. Tenemos comunión unos con otros. What it means? ¿Qué significa? That when I am in the light of Jesus, que cuando yo estoy en la luz de Jesús, in the light of his word, en la luz de su palabra, I can understand my brother. Yo no puedo entender a mi hermano. I will understand him. Yo lo podría entender. But if I am not in that light, it is difficult. Pero si yo no estoy en esa luz, es muy difícil. Because it is my understanding that the God that made me made him. Porque es el mi entendimiento es que Dios me hizo y Dios le hizo. Then I will understand it is God who made him like that. Y entonces es de que Dios lo hizo así. And he's different to me. Y que él es diferente a mí. Because God made him different. Porque Dios lo hizo a él diferente. So let me love him like he is. Let me love him. Déjeme amarle a él así. Because God made him like that. Porque Dios le hizo así. Are you following me? ¿Me está siguiendo? This is important for believers. Esto es importante para los creyentes. We must love people. Debemos amar a la gente. We must have fellowship with one another. Debemos tener comunión los unos con los otros. No matter how different we are. No importa cuán diferentes seamos. We are the children of God. Somos hijos de Dios. I'm not saying that it doesn't matter how we believe. No significa que no importe cómo estemos viviendo. I'm saying it doesn't matter how we are. Significa cómo somos. Not what I do. No lo que hago. But what I am. Sino lo que soy. If I am a child of God, si yo soy un hijo de Dios, if I am honest with the Lord, si yo soy honesto con Dios, if I am sincere with the Lord, si yo soy sincero con Dios, if I am changed by the Lord,
Si yo fui cambiado por el Señor, washed by the blood of Jesus, lavado por la sangre de Cristo, that is more than enough. Eso es más que suficiente. Maybe I don't sing like you sing. De pronto yo no puedo ver lo que usted ve. I don't pray like you pray. No puedo orar como usted ora. I don't read like you read. No leo como usted lee. I don't walk in my daily life. I don't walk like you fast. Yo no camino en mi vida diaria como usted camina rápido. Maybe I walk slow. De pronto yo camino despacio. But that is not a big difference. Pero no hay diferencias. Maybe I eat less. De pronto hay menos. I eat less. De pronto yo como menos. And you eat more. Y usted come más. Maybe I drink black coffee. De pronto yo tomo un café. Black coffee. Negro. But you drink chocolate. Pero usted toma chocolate. Maybe you love beef and I love fish. De pronto usted ama la carne y yo amo el pescado. But that is not a big difference. Pero no es una gran diferencia. I mean, yes, I'm different, but that is not anything concerning my salvation. Bueno, significa sí, somos diferentes, pero nada concerniente a mi salvación. Man, I am saved and you are saved. Sí, yo soy salvo como usted salvo. I am washed by the blood of Jesus. You are washed by the blood of Jesus. Yo fui lavado por la sangre de Cristo como usted fue lavado por la sangre de Cristo. You were changed by the Lord. I am changed by the Lord. Usted fue cambiado por el Señor. Yo fui cambiado por el Señor. I believe that He is Lord. You believe that He is Lord. Yo creo que Él es el Señor y usted cree que Él es el Señor. That is enough. Eso es suficiente. Amen. Amen. I believe in a real God. You believe in a real God. Yo creo en un Dios real y usted cree en un Dios real. The other things are just small things. Las otras cosas son ya cosas pequeñas. When we walk in light, we have fellowship with one another. Cuando caminamos en luz, tenemos comunión unos con otros. And the blood of Jesus cleanses us from all sin. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. This communion is important. Esta comunión es importante. This communion helps in the cleansing of ourselves. Esta comunión nos ayuda en la limpieza de nosotros mismos. Because when I have communion with my brother, porque cuando yo tengo comunión con mi hermano, I am cleansing the way for the blood of Jesus to flow. Yo estoy limpiando el camino para que la sangre de Cristo fluya. Can I say it again? ¿Puedo decirlo de nuevo? When I have fellowship with my brother, cuando yo tengo comunión con mi hermano, I am cleansing the way for the blood of Jesus to flow. Yo estoy limpiando el camino para que la sangre de Cristo fluya. And it is the blood of Jesus that cleanses me from all sin. Y es la sangre de Cristo la que me limpia de mi pecado. When I don't have communion with my brother, cuando yo no tengo comunión con mi hermano, I have a block on my way. Yo estoy bloqueando mi camino. I hope you understand. I cannot say longer because time is almost over. Yo espero que usted me esté entendiendo. No voy a hacer largo porque el tiempo siempre es corto. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Wow, wow. Wow, wow. It is not speaking to unbelievers. No le estoy hablando a los inconversos. This word is speaking to believers. Esta palabra le está hablando a los creyentes. To the children of God. A los hijos de Dios. If we say we have no sin, we deceive ourselves.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. And the truth is not in us. Y la verdad no está en nosotros. But if we confess our sin, pero si confesamos nuestros pecados, he is faithful and just to forgive us our sins. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. And to cleanse us from all unrighteousness. Y limpiarnos de toda maldad. Let me go to the point. Déjeme ir al punto. And I will finish. Y finalizamos. If a person wants to be helped by the doctor, si una persona quiere ser ayudada por un doctor, the first step is to recognize that he is sick. El primer paso es reconocer que él está enfermo. And then he will accept the medication the doctor will give him. Y entonces va a aceptar la medicación que el doctor le va a dar. But if you are sick, pero si usted está enfermo, and you don't accept it, y usted no acepta, you don't recognize it, usted no lo reconoce. I know a lot of people saying, no, no, don't take me to the doctor, I am totally whole. No, 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 no me lleven al doctor, yo soy totalmente bien. But you see them, they are limping on this leg, and they cannot make it. Pero usted le ve cojeando de esta pierna así. You almost cannot breathe. Como que no puede respirar. But they say, I'm not sick. Usted dice, no estoy enfermo. Don't take me to the doctor. No me lleven al doctor. Who's going to help you? ¿Quién le va a ayudar? The first step for you to be restored is that you accept you are sick. El primer paso para usted poder ser restaurado es que usted acepte que está enfermo. Then you go to the doctor. Entonces usted va al doctor. And the doctor will give you some medication. Y el doctor le va a dar alguna medicación. That way you will be helped. De esa manera usted va a ser ayudado. If the believer believes that he is already perfect, si el creyente cree que es totalmente perfecto, that he doesn't have any sin, que no tiene ningún pecado, he will not accept any help. No va a aceptar ninguna ayuda. And will continue in his own condition. Y va a continuar en su propia condición. When we speak about this verse, many people resist that word. Cuando nosotros hablamos acerca de ese versículo, muchas personas se resisten a esa palabra. Say, no, no, pastor, I am not in sin. This is for unbelievers. Dice, no, no, pastor, yo no estoy en pecado. Eso es para los no creyentes. Oh, you already repented from all my sins. Yo ya me arrepentí de todos mis pecados. And converted myself to God. Yo me convertí a Dios. Because whenever they think about sin, cuando ellos no piensan acerca del pecado, when they think about it, cuando ellos piensan acerca de eso, they think about adultery, ellos piensan acerca del adulterio, drunkenness, de las borracheras, drugs, de las drogas, fornication, fornicaciones, and they say, no, no, pastor. Y dicen, no, no, pastor. I am free from all the sin of this world. Yo estoy libre de todo el pecado de este mundo. What about when you get annoyed when you're angry with your brother? ¿Qué pasa cuando usted está furioso con su hermano? And the Lord says, you can be annoyed, you can be angry. El Señor dice, bueno, se puede estar enojado. But let it not last for more than a day. Pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. One day is enough. Un día es suficiente. No more. No más. That is what the Lord says. Eso es lo que el Señor dice. Is it what we really do? ¿Es realmente lo que estamos haciendo? When I get angry with my brother, 3 or 4 hours enough for me? Cuando yo me enojo con mi hermano, 3 horas son suficientes para mí. 10 hours enough for me. 10 horas son suficientes para mí. 12 for the maximum is enough for me. 12 máximo son suficientes para mí. Oh Lord, help us. Oh Señor, ayúdanos. Sometimes 2 days, 3 days, 4 days, 1 week, 2 weeks, 1 month, 2 months, 1 year.
Algunas veces un día, dos días, una semana, dos semanas, un mes, dos meses, un año. And still whenever I see him. Y yo cada vez que lo veo. Something is going on inside my heart. Algo pasa dentro de mí. If we say we have no sin, we deceive ourselves. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. It's just an example. Es solamente un ejemplo. Because the list is really long. Porque la lista es realmente larga. So what the Lord is telling us here. Lo que el Señor nos está diciendo aquí. Accept that you are not perfect. Acepte que usted no es perfecto. And then it says, if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sin. Y después dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Accept that you are not perfect. Acepte que usted no es perfecto. Come to the Lord. Venga al Señor. Confess your sin before him. Confiese su pecado delante de él. Confess that you are not perfect. Confiese que usted no es perfecto. And he is just and faithful to forgive us y our es sins. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. I'm not speaking about fornication. Yo no estoy hablando acerca de la fornicación. Neither adultery or drunkenness or drugs. Ni del adulterio, ni de las borracheras, ni de las drogas. But there are many other things like that. Pero hay algunas otras cosas así. I just spoke about one. Estoy mencionando solamente una. But the list is really long. Pero la lista es realmente larga. And the Lord says you must accept it. Pero el Señor dice usted debe aceptarlo. Accept it and come to me. Acéptelo y venga a mí. Confess your imperfections. Confiese sus imperfecciones. And I will help you. Y yo le voy a ayudar. I will forgive you. Le voy a perdonar. I will help you out that you may walk for my glory. Le voy a ayudar para que camine para mi gloria. Amen. Amen. So that is really important. Así que eso es realmente importante. We must accept it. Debemos aceptar. I say we must accept it. Digo, debemos aceptar. The real problem with us children of God. El problema real para nosotros los hijos de Dios. Is that we don't want to accept many truths that come from the word of the Lord. Es que nosotros no queremos aceptar muchas verdades que vienen de la palabra del Señor. And that is why we suffer so much. Y es por eso que a veces sufrimos mucho. Because we are not accepting what the Lord says. Porque nosotros no aceptamos lo que el Señor dice. But if we accept it. Pero si nosotros lo aceptamos. And we come and ask him forgiveness. Y venimos y le pedimos perdón. He is going to forgive us our sins. Él va a perdonar nuestro pecado. Well, time is over. Bueno, el tiempo se ha acabado. But we may pray now. Vamos a orar ahora. Would you like to stand, please? ¿Le gustaría estar de pie, por favor?